Cáritas Diocesana de Santander apoya a las personas y familias en situación de vulnerabilidad a través de 300 tarjetas monedero en Cantabria para que puedan cubrir sus necesidades en cualquier comercio de forma autónoma y acompañada. Por esta razón, hemos hablado con Lara Mazorra, de Cáritas Santander. Cuando desde Cáritas Diocesana de Santander hablamos, ¿no?, pues del apoyo a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social, tenemos que, por ejemplo, como puede ser en la cobertura de sus necesidades más básicas, de alimentación, de higiene personal y temas del hogar, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud, entre otras, hablamos de una apuesta fuerte de la entidad por un modelo alternativo, un modelo que permita a las personas en situación de vulnerabilidad acceder al mercado normalizado como lo hacemos cualquiera de nosotros. Se trata de superar los apoyos en especie, se trata de hablar del acceso al derecho a la alimentación, adjetivado por lo sostenible, lo inclusivo, lo saludable y, sobre todo, el respeto a la dignidad. Las personas, como te decía, disponen de una tarjeta. Es una tarjeta como cualquier tarjeta personal que podemos disponer cualquiera de nosotros. Esa tarjeta se recarga con una cantidad económica, ¿no?, que se valora y se acuerda junto con la persona desde las unidades, desde la trabajadora social y desde los equipos de las Cáritas parroquiales. La persona cuenta con un presupuesto para poder hacer la compra en cualquier establecimiento o comercio. Tiene un diseño neutro de tarjeta de crédito. Es totalmente anónima y, sobre todo, lo que le va a permitir a la persona es poder hacer la compra, poder llevar a cabo algo tan habitual como es hacer la compra. ¿Qué desea comprar? ¿Dónde lo quiere adquirir? ¿Y cómo lo va a administrar para que se ajuste a sus necesidades personales y familiares? La valoración que hacemos es siempre, sobre todo, desde lo que las propias personas sienten y expresan que supone para ellas el poder disponer de una tarjeta que le da autonomía, que le da libertad, que fomenta y fortalece la dignidad de las personas. Da una sensación de normalidad, que a pesar de que la persona pueda estar pasando por un momento de dificultad social, con una necesidad de apoyo, no ha perdido su capacidad de autogestión, no ha perdido su capacidad de decisión. Otra de las fortalezas es que es anónimo, que permite a la persona comprar lo que lo que la persona o la familia desea, ajustándolo a sus, a su estilo de vida, a sus costumbres, a sus hábitos, a sus gustos, a sus necesidades de salud, que muchas veces se nos olvida. Permite la compra, ¿no?, en el comercio de proximidad, el poder consumir productos de kilómetro cero, que fomenta la responsabilidad y el hábito de administrar un presupuesto familiar, que permite hacer la compra, cocinar y comer en familia, como espacio relacional y como espacio educativo. Normalizar la vida de las personas. Ver a las personas como cualquiera de nosotros, a pesar de que en un momento determinado de nuestras vidas podamos estar en una situación de dificultad.